aurkeztuko gea gu egileak, proiektu honen egileak, Yolanda Cervero, Josu Martinez, ez dalagola hemen, baina musu bat bidaltzen diogu hemendikan, eta ni, Nagore Orodoz gera, eta ikerketa proiektua egin izan dugu, Moreti Soroa, bueno, kidearen laguntzarekin. Bueno, jarraitzeko, eskerrak eman emakunderi, izateagatik proiektu honen bideratzaileak, eta JIPAZ elkarteari ere eskerrak eman aizkiogu, proiektua burutzeko azkuntza ingurua eskaini digulako. Bueno, azteko kontatu nahi nizuen ere nola sortu zen ideia hau, ez, edo proiektu hau. Azken finean ikuste beste hainbat proiektu bezala, pasillo arteko elkarrizketan bidez hasi zela, bata beste elkar elikatzen, grina sustatzen, eta bueno, gu hiruok lan egiten genuen JIPAZen, momentu horretan, adikzioa tratatzera dedikatzen den elkarte bada, Gipuzkoan kokatuta, eta bueno, bertan lanean nahi ginela, konturatu ginean, beharraina emakume gutxio iristen ziala, eta iristen zianak, gero asko ez ziela lehenengo elkarrizketara iristen. Eta bueno, jakinda honen inguruan, gai honen inguruan, ikerketa asko dagoela, eta literatura desiente dagoela, bai generaren ikuspegia tratatzen duen, bueno, tratamen duen alde, nahi genuen jakin zertzen gertatzen zena, ez? Orduan, zergatik ematen nahi zen hori oraindikan eta zer nola hobetu edo ze oztopo zeuden, ez? Eta jakin da gure elkartean hori gertatzen zela, jakin nahi genuen ere, gainontzeko elkartetan zertzen gertatzen zena. Orduan, hiru lurralde historikotan, egin genuen ikerketa, bai Gipuzkoan, bai Araban, bai Bizkaian. Bueno, gure helburu nagusiak izan zian egungo egoeraren analisi deskriptibo bat egitea, hau da, jakita zertan zeintzan egoera gai honen inguruan. Ondoren, emakumeen ibilbide esperientziala ezagutu nahi genuen, hau da, behaiei ahotsa eman. Ondoren, profesionalen hautematea ere ezagutu, hobekuntza proposamenak eskini, eta azkenik, egoeraren bisibilizazioa egitea, hau da, aldaketak errazteko, geoz eta soinu gehiago egin, hobeto. Laginari dagokionez, bi lagin bota edo erabili genituen, alde batetik emakumeak eta behaien esperientziak, eta bestalde profesionalak ere, profesionalen esperientziak. Emakumeak lau azpitaldetan banatu genituen, behaien esperientziak, lehenengo taldea izan zen, tratamendura etorri berri zienak, gero tratamenduan bertan zeudenak, hirugarren azpitaldea zen tratamendua bukatu zutenak hiru eta sei hilabete petarte hortan, eta laugarren taldea zen tratamenduan ez zeudenak. Behaien esperientzia jasotzeko, inkestak, elkarrizketa individualak, eta talde eztabaidak erabili genituen, oso interesgarriak izan zienak. Eta, bueno, azkenean, 127 emakumeren esperientzia jaso genituen, eta denak gipuzkoarrak ziren, bueno, gipuzkoakoak. Izan ziren, bueno, ulertu genuelako aldagaien arabera orokortu zitekela hiru lurraldeetara. Bestalde, profesionalen taldean, bueno, bi azpitalde edo sortu genituen, alde batetik tratamenduetan lan egiten zuten, adikzioen tratamenduetan lan egiten zuten profesionalen esperientziak, eta horietatik kanpo lan egiten zutenak, baina harreman zuzenak mantentzen zutenak adikzioak edo kontsumo arazotsuak ezen zituzten emakumeekin. Hauek hiru lurraldetako profesionalak izan ziren, eta totalean 86 profesionalen hautematea jaso genituen. Eta, bueno, aprobetxatu nahi dut, bai emakume eta profesionalei parte hartu zutenak eskerrak emateko behaien dedikazio, esfortzu eta denboraren gatik. Eta izan zen pixkat gure lagina. Sí, y para responder a la pregunta que nos habíamos planteado sobre si las mujeres encuentran obstáculos para acceder y para mantenerse, en los tratamientos y recursos sobre adicciones, lo que hemos hecho ha sido escuchar a las propias mujeres y también a quienes trabajan con ellas a nivel profesional. Entonces, como bien hablaba Nagore, hemos hecho varios grupos y por empezar por las mujeres que no acceden a tratamiento, las razones más importantes que nos han dado tienen que ver con que quieren, se plantean poderlo dejar por sí mismas. Suele existir una sensación de control y de capacidad y necesitan llegar al momento en el que se dan cuenta que necesitan ayuda. Muchas también nos han dicho que tenían en realidad
falta de motivación para dejarlo. Son mujeres que todavía no están en ese momento de ver que tienen una necesidad de pedir ayuda. Y en todas o casi todas hemos encontrado como elemento común la vergüenza. Hemos observado que muchas mujeres intentan ocultar el problema para evitar ese castigo social que reciben. Lo que consigue es que, por un lado, se prolongue en el tiempo el poder llegar a pedir ayuda, con lo cual se agravan mucho más las dificultades y las situaciones en las que viven. También nos plantean estas mujeres, desde sus reflexiones, que para poder dejarlo necesitan un contexto sano, necesitan ayuda, necesitan fuerza de voluntad. Y respecto a la vergüenza, de la que hablábamos, que es un elemento común de las que nos han hablado todas las mujeres, muchas mujeres intentan ocultar esta situación para que en su entorno no sepan hasta qué punto están mal, por el miedo que tienen a las repercusiones que puedan tener, y en ese sentido prolongan muchísimo la situación en la que viven. A nivel directo, los factores que tienen mucho que ver también en su situación es la falta de visibilización de las realidades en las que viven estas mujeres. Sigue habiendo en el ideario colectivo una imagen de que las mujeres no tienen dificultad con las drogas, acceden mucho menos a su uso, y si acceden tienen menos repercusiones en su vida cotidiana. Y eso es un mito que para nada es cierto. Muchas de ellas viven en un contexto tóxico que apoya muy poco lo que necesitan, lo que quieren. Hay mucha desinformación a nivel general en todas las mujeres, independientemente de su edad, en torno a los tratamientos, los dispositivos de ayuda que existen. Hay un riesgo importante de normalización de consumo. Da igual en qué tipo de sustancia, alcohol, drogas, psicofármacos. Ellas lo normalizan y su entorno también normaliza que pueda utilizar estas sustancias en su día a día. Una vez que han accedido al tratamiento, muchas mujeres han superado estos momentos y acceden a tratamiento. Muchas mujeres de lo que nos hablan es que se mantienen dentro de ellos porque ven que se sienten mejor, porque se sienten más empoderadas, porque mejora su salud, porque sienten que están superando situaciones que les han marcado mucho, que han sido muy duras, y ven que son capaces de hacerlo, son capaces de mantener su abstinencia, y eso es altamente motivadora. Aún así, hay mujeres que comentan que tienen deseos de abandonar, aunque les esté yendo bien en el tratamiento. Estos deseos suelen tener que ver con el funcionamiento interno del centro, con las normas que tiene, que muchas veces no se adecúan a las necesidades de estas mujeres, porque pueden tener relaciones conflictivas con su entorno de compañeras y compañeros, porque a veces no sienten avances ni mejoras, porque sienten que no encajan en los grupos. Una cosa que nos hemos dado cuenta es que a veces es más lo que ellas tienen que adaptarse al entorno que lo que el entorno les facilita esa adaptación. Y en mujeres ellas lo notan y se ve. Los profesionales después, cuando os comente, también suelen reseñar este aspecto. Muchas de estas mujeres que se plantean dejar el tratamiento encuentran muy poco apoyo en su entorno social y familiar. Encuentran dificultades, tiene que ver, como bien se planteaba antes, con el tema de cuidados. Nadie les echa una mano fuera para cuidar de sus personas dependientes, tanto menores como personas adultas. Muchas tienen una muy baja autoestima, que aunque ven que están pudiendo, no tienen el apoyo suficiente interno como para seguir adelante. Y muchas se quejan también de que se encuentran con mucho machismo en ese tratamiento y en ese entorno de compañeros, porque además suele ser un entorno mayoritariamente masculino, que no facilita unas relaciones normales con estas mujeres, unas relaciones más igualitarias con estas mujeres. Las mujeres que tienen pareja y esa pareja tiene también situaciones de adicción o de consumo abusivo, se encuentra con obstáculos de no solo una falta de apoyo por parte de esta pareja, sino que incluso un rechazo activo a que estén sus parejas en tratamiento. Estos hombres no facilitan e incluso entorpecen que sus parejas estén en tratamiento.
les parece importante que los sistemas y los tratamientos y los centros con los que ellas contactan tuvieran ayuda jurídica y psicológica, porque muchas de estas mujeres viven situaciones de violencia de género y es algo que tienen que empezar a solucionar. Y sobre todo valoran como algo positivo el que hubiera grupos conformados solo por mujeres, trabajados con perspectiva de género, en los que se sintieran cómodas para poder profundizar en aspectos individuales que sienten que les afectan de manera más importante a ellas. ¿Qué nos transmiten los profesionales y las profesionales que trabajan con estas mujeres desde su punto de vista? Pues que sí es verdad que encuentran dificultades para acceder a los tratamientos. Ellos gradúan estas dificultades con que muchas mujeres priorizan el cuidado de otras personas en lugar de priorizar el cuidado a sí mismas. Hay mucho ocultamiento de su adicción a nivel de su entorno próximo y a nivel de un entorno más social, porque tienen mucho miedo a la estigmatización que sufren y a las consecuencias que esa estigmatización les va a llevar en el día a día. Ellos se dan cuenta, estos profesionales, que los recursos que ofrecen están utilizados mayoritariamente por hombres, entonces muchas mujeres no se identifican con que ese recurso les pueda ayudar a ellas también. También las vidas que han tenido que llevar adelante estas mujeres y los entornos tóxicos en los que han tenido que sobrevivir hace que puedan tener repercusiones a nivel biomédico, a nivel de salud mental. Muchas mujeres necesitan un apoyo medicalizado para poder iniciar y mantenerse en estos procesos. Muchas veces también se encuentran con falta de coordinación entre los recursos. Pueden ser mujeres que están encontrando apoyo en más de un tipo de recurso. Estos recursos no se coordinan entre ellos. Y planteaban estas personas profesionales que incluso en las situaciones en las que se podría hablar de un maltrato institucional. Luego se dan cuenta que en los grupos, como están mayoritariamente compuestos por hombres, suele ocurrir que en las sesiones grupales en las que se trabaja con todo el colectivo que está en ese momento del tratamiento, no se habla directamente de aspectos que están más relacionados con la vida de las mujeres, que tienen que ver con la maternidad, con la sexualidad, con la violencia, con los sentimientos de culpa, con un alto grado de mujeres que presentan trastornos de la alimentación, porque en estos grupos predominan las problemáticas y los intereses de los hombres que participan en ellos, quedando los que tienen que ver con las mujeres participantes en un segundo lugar. Luego es verdad que muchas mujeres no esperan hasta la finalización del tratamiento para poner encima de la mesa todo el sufrimiento que han vivido, porque además en las sesiones se va abriendo una herida que ya tienen abierta y que, aunque empiecen a tratarla, a veces el revivir o el trabajar en torno a situaciones muy duras que pueden estar viviendo desde la infancia les hace que dificulte mantener ese tratamiento. Y muchas veces también con temas que tienen que ver con la incompatibilidad laboral, con no contar apoyo familiar ni social. Y plantean que es importante que los tratamientos sean más asequibles a nivel horario, geográfico. También hacen planteamientos, luego lo veremos, relacionados con instalaciones y con formación, pero bueno, esta es la primera parte de lo que nos han respondido cuando hemos preguntado directamente a ellos y a ellas en torno a si consideran que las mujeres se encuentran dificultades. Y ya para terminar con las propuestas de mejora, las hemos dividido en tres apartados. El primero sería prevención en drogodependencias y perspectiva de género, donde planteamos propuestas que puedan ir hiladas un poco en las relaciones familiares, en la supervisión maritoparental, en habilidades de comunicación, esto en lo que tiene que ver o lo que concierne a propuestas de prevención selectiva para mujeres jóvenes y adolescentes. Entonces, bueno, en el proyecto, si lo leéis, nos explayamos mucho más, pero bueno, por comentar un poco las pinceladas, iría por ahí. En cuanto a las mejoras para el acceso de las mujeres a los tratamientos,
También hemos puesto una serie de indicaciones que irían desde la publicidad y difusión de los recursos de tratamiento, porque como bien ha explicado Yolanda, ahí veíamos un déficit, ¿no? Donde ellas no se veían identificadas con el ideario común que existe de los tratamientos hoy en día y además que tampoco saben a dónde ir, están muy perdidas en este sentido. Entonces, para ello hemos propuesto pues, cosas como cambiar de nombre a los tratamientos para hacerlos más atractivos, cambiar de logotipos o cambiar las campañas de prevención y publicidad de los tratamientos haciéndolo desde una mirada feminista. Para continuar, la visibilización y detección precoz de las mujeres que puedan presentar consumo problemático, donde poder diseñar protocolos de detección y garantizar una atención temprana. Después, una atención telefónica especializada también, donde poder desde la primera llamada acogerlas con calidez y cuidado. El trabajo también en el ámbito sociolaboral, como parte del acceso a los tratamientos, como comentábamos, como muchas veces desde el cuidado a otros, otras, falta de recursos económicos y demás, pues bueno, ven dificultades para acceder y poder plantearse ellas mismas hacer su tratamiento. Entonces, bueno, en el trabajo hemos puesto una serie de ayudas en este sentido. Servicio de cuidado para personas dependientes, también un poco al hilo de lo que comentábamos, para ejercer una socialización de los cuidados y favorecer la coparticipación de los mismos. Y quedaría las mejoras para facilitar el mantenimiento de las mujeres. Yolanda, que si quieres lo terminas tú. Gracias. Muchas gracias, Agore. Sí, ahí planteábamos mejoras o complementariedad en los tratamientos que tienen que ver con tres ámbitos. Mejoras relacionadas con el tratamiento ofrecido a mujeres, a hombres y a familiares. Entonces, veíamos que era importante, con respecto a las mujeres, organizar de manera sistemática y continuada grupos conformados solo por mujeres, en los que se pudiera trabajar sus situaciones personales, diarias y reales. De esta manera ya se sentirían más identificadas con los tratamientos, podrían dialogar y desarrollar relaciones de apoyo mutuo, redes informales de apoyo entre mujeres que provienen de una experiencia en que muchas veces, en lugar de sentir a la mujer de al lado como apoyo, la sienten como competencia. Entonces, es muy importante ayudar en estos procesos de toma de conciencia de que son grupos en los que se puede desarrollar no solo su conciencia más social y compartida, sino más colaboradora en red. Nos parece que también es importante trabajar con hombres, con grupos solo conformados con hombres, porque al final es la otra mitad de la población y son con quien van a convivir en la calle, van a convivir con mujeres y en sus grupos de mujeres van a aprender a relacionarse de otra manera con esas mujeres. Y luego hombres y mujeres pueden aprender a relacionarse de otra manera también. Nos parece importante que en ese trabajo que habría que hacer de deconstrucción de muchas de las ideologías masculinas de género, se podrían organizar o se deberían organizar sesiones estructuradas para mejorar esta visión y ampliar esta visión que los hombres presentan en los tratamientos. No solo con respecto al tratamiento, sino con respecto a sus compañeras. Nos parecía muy importante incluir y trabajar a los familiares cercanos para que sean más conscientes de su función dentro del tratamiento. Es decir, mientras la mujer con la que tienen una relación estrecha está haciendo tratamiento, ellos juegan y ellas juegan un papel. Entonces, poder reflexionar sobre sus funciones dentro del tratamiento, poder reflexionar también sobre su propio historial relacional y de consumo de sustancias, porque muchas veces esa familia que rodea, la pareja, el padre, la madre, también son o han sido consumidoras. Entonces, eso genera respuestas de cara a esas hijas o esas parejas que no son conscientes y que es importante poner sobre la mesa para que vean dónde termina su propia historia y lo que a ellos les mueve o a ellas les mueve y dónde empieza la de la mujer que está en tratamiento y a la cual están apoyando. Además, son grupos en los que consideramos que habría que trabajar la empatía, que estos grupos de entorno cercano a las mujeres en tratamiento pueden ayudar los procesos de empoderamiento de estas personas, que puedan aprender a manejar las discrepancias de una manera diferente y constructiva, que inicien, porque muchas veces no se produce,
una relación con esta mujer en tratamiento que sea más bien tratante, más respetuosa, que faciliten sus procesos de emancipación, que ayuden a disminuir las situaciones y procesos de culpa y de responsabilización y que se replanteen los propios roles intrafamiliares que mantienen o que han venido manteniendo en el día a día con estas mujeres. Y este sería un poco el resumen de tanto lo que hemos hecho como las conclusiones a las que hemos llegado, como las propuestas que planteamos como mejora para los tratamientos y para la realidad de estas mujeres. Eskerrik asko Yolanda, eskerrik asko Nagore.